Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes herramientas útiles, necesarias y funcionales para la cocina. Les estoy hablando de la tienda en línea Temu, que tiene una gran variedad de cosas para limpiar, para organizar, para vestir y para decorar. Así es de que hoy les traigo herramientas que sí funcionan en la cocina y son necesarias. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este filtro de residuos de aceite y es un contenedor, lo más de precioso, esmaltado. Trae su tapa y trae el filtro. Viene en color rojo y en color blanco. Trae el logo aquí de bacon, tocineta, y también trae un cerdito, lo más de precioso, ahí. Y acá dice grasa. Me pareció súper coqueto, pero lo bueno es que es muy funcional, porque ya saben que muchas veces a la hora de cocinar uno, sobre todo la tocineta, muchas veces queremos reusar esta manteca para futuras recetas, como freír huevos o usarla para refreír nuestros frijolitos, pero una vez que hemos cocinado la tocineta, quedan a veces residuos. Entonces lo que tú haces es ponerla ahí en el contenedor con el filtro y así se separa la suciedad del aceite. Quitas el filtro, lo lavas y puedes ponerle la tapita y ponerlo en el refrigerador para futuras recetas. Y no solamente es útil en la cocina, sino que está muy lindo, muy coqueto y cuesta tan solo $7.87. Vamos a continuar con esta herramienta que me gustó muchísimo a mí y son estas tijeras de 5 niveles para cortar las hierbas. Son perfectas para cortar la cebolla verde, el cilantro. Lo único que te aconsejo, que cuando estés cortando la cebolla verde, no tomes de a muchas, sino mejor de a uno o de a dos. Te corta perfecto, casi hasta el final. Ya saben que la parte blanca es como un poquitito más dura de la cebolla. Entonces, lo que yo hago es hacerle unos cortes así horizontales con el cuchillo y ya después le hago con las tijeras. Y me encantó porque lo haces más rápido que hacerlo con el cuchillo. Y ya cuando terminas, lo puedes limpiar con los dedos por la parte de afuera, o si no lo haces con el cuchillo, con alguna pala, le das unos golpecitos en la tabla y ya cae todas las hierbas ahí. Y ya lo que tienes que hacer es lavarlas, le echas un poquitito de agua y le sale fácilmente todo el residuo de la cebolla. Lo pones a secar, o si no, lo secas con algún papelito. Como son tan pequeñas, lo puedes poner en cualquier cajón de la cocina. Pero yo te aconsejo que consigas las otras que son un poquitito más grandes. Creo que son como más fácil de manejar las grandes. De todas maneras, esta herramienta está muy útil para todos aquellos que nos gusta cocinar. Esto cuesta tan solo $2.88. Recuerden bajar la aplicación de Temu si tú ya eres un cliente existente. Ellos siempre te están mandando ofertas y cupones. Si eres un nuevo cliente, tendrás 30% de descuento en tu primera orden. Y todos los usuarios tendrán un paquete de cupones de $100 usando el cupón DK3835. También les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción el enlace directo a Temu y también todos los enlaces de las cosas que yo ordené. Lo siguiente sí que es necesario en la cocina y es un afilador de cuchillos de 4 niveles multifuncional, porque no solamente puedes afilar tus cuchillos, sino que también puedes afilar las tijeras. Ya saben que muchas veces se le acaba el filo a los cuchillos y con esto puedes tener los cuchillos para cortes perfectos. Eso sí, ten mucho cuidado porque afila muy bien. Solamente tienes que poner el cuchillo en una de las aperturas y hacerle el movimiento de adelante hacia atrás unas 3 o 4 veces para los cuchillos e igualmente que para las tijeras. No es peligroso, es de fácil uso y lo puedes guardar igual en cualquier parte de la cocina. Viene también en otros colores y este rojo cuesta tan solo $1.53. Esto siguiente que les quiero enseñar es una tapa para calentar la comida. Me imagino que ustedes ya conocen esto, pero esta me encantó porque esta es una pantalla protectora para evitar que el microondas pues se ensucie. Ya saben que cuando uno calienta se hace un poquitito así como que splash la comida en el microondas. Entonces, este está muy chévere porque no solamente es la tapa, sino que tiene una manija que tú la pones así, mira, fácilmente. Y acá arriba tiene un huequito, ya, queda para poner en el plato y para quitar fácilmente del microondas.
Y me gustó porque tiene en la parte de arriba un botoncito donde tiene varios huequitos, agujeros y tú le das vuelta. Esto es para dejar salir el vapor. No solamente sirve para mantener el microondas limpio, sino para prevenir que se riegue la comida del plato. De todas maneras, si tú vas y visitas la página, allá puedes encontrar una gran variedad porque hay otros, hay de otras formas, otros colores, hay otras coberturas para comida que son colapsables, muy económicas. Este cuesta tan solo $2.77. Pero, como les digo, el precio varía dependiendo de cuál tú quieras. Tienen una gran variedad. Esto otro que les quiero enseñar es un abridor de botellas o frascos de 4 diferentes tamaños. Muy fácil de usar para la gente que tiene débil las manos, para los niños, personas que tengan artritis o simplemente cuando un frasco está muy tapado, esto le ayuda a uno para poderlo abrir fácilmente. Solamente lo abres y lo pones en la tapa según el tamaño y ya fácilmente lo volteas, le haces un poquito de fuerza y esta herramienta te ayuda muchísimo en la cocina. Está hecho de un material fuerte, este es un plástico y por dentro tiene como una silicona para poder agarrar bien la parte de la tapa y poderla voltear. Es muy pequeño, realmente no ocupa tanto espacio, lo puedes guardar en cualquier cajón en la cocina. Este verde tiene el precio de $2.98, pero tienen en diferentes colores y el precio varía según los colores. El de color rojo cuesta tan solo 68 centavos. El azul 2.38 y el naranja 1.68. Esto otro que tengo por acá es un bote de basura o un contenedor para almacenar y es para espacios reducidos. Esto es de plástico, está fuerte. Me encantó porque lo puedes poner en el baño. Ya saben que muchas veces los baños son pequeñitos, son reducidos en la parte de la taza y el mueble y no cabe una cesta de basura y este queda perfecto en esos espacios así reducidos. Incluso en la parte de la tapa atrás puedes poner tu celular o puedes poner una plantita, poner una decoración o algo de olor para el baño y no va a interferir con la apertura de la tapa que tú le hundes y la tapa abre para que botes tu basura allí. O también lo que puedes hacer es usarlo como almacenamiento. En el baño lo puedes usar para el papel higiénico, para mantener todos los rollos allí metidos. Caben perfectamente los rollos que son bien así gorditos. Para la cocina puedes usarlo para almacenar bolsas o cosas allí también debajo del lavaplatos. O también lo puedes usar en la oficina como basurero o sino también para almacenar cosas. Este cuesta $16.99. Esto otro sí que me gustó. Yo lo quería pedir desde hace tiempo y es una prensa para los ajos. Esta herramienta es hecha de acero inoxidable, muy fácil de usar. Ustedes ponen sus 2, 3, 4 ajitos. Esto tiene una manilla y solamente lo aprietan, lo presionan unas 2, 3 veces. Si quieres te puedes ayudar con el dedo, con el cuchillo, no te vas a cortar, es segura. Ya puedes seguir presionándolo y es bien fácil. Yo quería esto hace mucho tiempo porque me gusta el ajito fresco, así bien cortadito para los alimentos. Esto más que nada es para cortar tiempo en la cocina, le facilita a la hora de cortar los ajos y lo hace uno más rápido. Es más que nada como un machacador de ajo. Y esto lo puedes obtener por tan solo 98 centavos. Vale muchísimo la pena, es una herramienta muy útil en la cocina. Lo siguiente sí que lo amó mi esposo y es este batidor de espuma eléctrico, pero no tiene baterías, no tiene el cable que va pegado, sino que es recargable. Tiene dos diferentes cabezas, la carga le dura muchísimo, se carga rápidamente. Lo que tú haces es conectar el cablecito que trae, lo vas a conectar al batidor y después a la luz para que se cargue. Tiene una lucecita roja que quiere decir que está descargado y la lucecita verde quiere decir que ya está cargado. Puedes hacer un exquisito café espumoso como todo un profesional, muy fácil de usar. Solamente tiene un botón que presionas para que bata rápidamente y te hace espuma. Vuelves y le presionas dos veces y se apaga. Trabaja perfecto para el café, para la leche, para el jugo también. Si quieres batir unos huevos, puedes hacer algunas recetas que no sean tan espeso el líquido. Tiene la capacidad fuerte, te lo bate muy bien. Esto otro que les voy a enseñar es un contenedor para poner la mantequilla. Esto me pareció muy lindo. Ya saben que hay muchas
contenedores que venden por ahí en el mercado, pero este está decorativo, bonito, fino. Mira, es en cerámica, trae el cuchillo, trae la tapa de madera. Este lo puedes poner afuera en la estación del café o lo puedes dejar en el refrigerador si tú quieres. Tiene una capacidad grande para poner 4 barritas de mantequilla y tiene el logo acá que dice butter, mantequilla. Muy hermoso esto, me pareció muy necesario también para usarse a diario. Dejé, amigos, para lo último algo que me impactó, algo que no había yo pensado en eso. Y es una idea brillante que no debería de faltar en casa. No sé cómo pude vivir todos estos años sin esto. De verdad que me fascinó. Adivinen qué es. Adivinen qué son estas orejitas como de Mickey Mouse. Esto es un desmenuzador de carnes. Mira, es en plástico y esto te va a facilitar desmenuzar tu pollo, tu carne de res, tu carne de cerdo, cualquier tipo de carne. Y en la parte de acá abajo tiene como unas patitas, como unos protectores, pero son de goma. Entonces, esto lo que tú haces es ponerlo sobre la superficie para que quede fijo. Vas a tomar, en este caso, pues yo tengo pollo, una pechuga de pollo, la vas a poner ahí, la entierras en todos estos chucitos, después le pones la tapa, lo aprietas bien y empiezas a hacer movimientos para adelante y para atrás varias veces. Incluso le puedes dar toda la vuelta a la tapita y después abres y ¡tarán! Todo el pollito te queda desmenuzado. ¿Qué tal les parece esto? A mí me pareció genial esta idea. Y como esto tiene varios chucitos o varios picos, esto lo que hace es que el pollo y la carne se desmenuzan fácilmente. Eso sí, una cosa que te aconsejo es que lo hagas con la carne ya calientita, que esté recién hecha, fresca, porque si está fría, pues te va a costar un poquitito más poderlo desmenuzar. Tienes que hacerlo casi inmediatamente, será mucho más fácil. Adivinen cuánto cuesta esto. Tan solo $2.74. Amigos, ustedes que me ven aquí, ustedes que les gusta cocinar, esta herramienta no nos debe de faltar en casa. Yo incluso voy a pedir para mis familiares para que ellos también tengan esto, porque esto le facilita a uno la vida. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Son herramientas útiles, necesarias para el hogar, para la cocina específicamente, pero recuerden ir a bajar la aplicación. Si eres nuevo, te vas a ahorrar en tu primera orden 30% de descuento. Y también les voy a dejar aquí el cupón de descuento DK3835 para que te den un paquete de cupones de descuento de $100. También te voy a dejar el enlace de Temu, el enlace para que bajes la aplicación y todos los enlaces de las cosas que yo ordené. Así es que nos estamos viendo en un siguiente video. Coméntame aquí abajito en la cajita de descripción cuál vas a ordenar tú. Bendiciones a todos. ¡Chao!